En la mañana de hoy nos hemos trasladado hasta un lugar que teníamos mucha ganas de venir, de Ifontes, Fuentes de Dios. Y estamos con Francisco Abril, que es su alcalde. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días y fresquitos días. Bueno, la verdad que sí, pero no hace todavía frío, ¿eh? ¿Todavía no ha entrado el frío frío? No. Aquí debería estar la nieve en la sierra y debería estar lloviendo, que es lo que hace falta. Y que tiene frío bastante, pero con agua y con nieve. Y además, lo estamos viendo también en Sierra Nevada, como han tenido que retrasar también la apertura de la estación, porque es que este año, ¿qué pasa? Que no llueve ni nieva. No lo sé, ¿qué te digo yo? Vaya, un montón de circunstancias. Yo creo que ya estamos cargando el planeta, entre uno y otro. Haría falta tener un poquito más de conciencia. Bastante más conciencia. Alcalde, la iluminación de Navidad en Ifontes, sois pioneros, los primeros. Pues sí, nos tacharon de locos, pero bueno, vamos a decir los primeros. ¿Conlleva con eso? Pues bueno, el alcalde de Vigo decían que estaba loco, no está tan loco el alcalde de Vigo. El encender el alumbrado tan pronto, bueno, pues incita a la gente a salir a la calle, a los negocios, a ver las luces, salir con los niños, a tomarte algo con los negocios y darle vida a los municipios. Al final, el alumbrado de Navidad, las luces, no dejan de ser un reclamo para todos aquellos visitantes y propios de la localidad que puedan salir, que puedan, bueno, que les apetezca tener un pues incipiente para salir a la calle. Sí, hombre, es un reclamo tanto para la gente de aquí del municipio, pues como la gente de alrededores y de fuera. Ya no he encendido las luces, bueno, vamos a acercarnos a verla. Lo mismo que han acercado a ver la de Granada. No hay tanto alumbrado porque tampoco tenemos tanto presupuesto como el Ayuntamiento de Granada. Pero bueno, estamos en un ayuntamiento que estamos saneados y ponemos las luces que adecuadamente te ponemos. Ponemos luces de más. Luces de más. Ya cuando hemos entrado por el pueblo estábamos viendo ya algunas calles iluminadas. ¿Cuánta iluminación hay en Ifontes? Pues no lo sé, te tengo que mirar el contrato, pero que está la Avenida del Nacimiento, la entrada, el Doctor Cajada, Avenida de Andalucía, lo que es la plaza y Plaza España también, Plaza Nueva y Plaza España también. Bueno, ahora nos vamos a acercar también a verlo porque queremos visitarlo. Alcalde, este espacio es maravilloso. A mí lo que me ha sorprendido, que yo solamente había estado en el Parque Natural, se lo comentaba antes a Francisco, pero me ha sorprendido un montón el espacio donde se encuentra el ayuntamiento. Bueno, es un espacio único, como ya podéis ver, es un espacio único, es un palacio cedido en el tiempo de la Reconquista de los árabes. Y el espacio, pues bueno, el entorno que tenemos aquí, dentro del centro del pueblo, pues bueno, es un pulmón también verde, un parque de recreo también para la gente mayor, los niños vienen a pasear, vienen a echarle de comer a los peces, en fin. Los pececitos de color que están ahí en la fuente. Y la verdad que no, que todo el que viene aquí por el pueblo es una joya de la corona lo que tenemos aquí. Alcalde, ya que estamos llegando casi que al final del año, queda muy poquito, yo creo que podemos hacer balance de cómo ha ido este año 2022 en Ifontes. ¿El 2022 o los cuatro años? ¿El 2022? Venga, vamos a empezar por 2022 y luego, no, y luego tiramos para atrás. No, el 2022 bien. Hombre, ya con el tema de la pandemia se acabó. Estamos ejecutando un montón de obras que llevamos a retraso por culpa de la dichosa pandemia y vamos a tope. Estamos a tope precisamente por eso, porque tenemos un montón de obras que ejecutar. Y el tema de las licitaciones, y vamos siempre tarde. Bueno, pues vamos tarde, que no es por culpa y deja de aquí del ayuntamiento, sino simplemente la pandemia. Nos ha retrasado prácticamente dos años y algo. Todo, no, a mí y creo que a todos los ayuntamientos. Poniendo a punto el pueblo, que me consta que se está trabajando duro. Sí. Queja, hombre, siempre habrá alguien con queja, pero poca queja pueden tener, ¿no? Porque, bueno, yo sinceramente lo digo y mucha gente lo dice y la gente de fuera, ¿no? De ser un pueblo casi olvidado, pues somos un pueblo que ya somos conocidos y de ser un pueblo que, bueno, que estamos prácticamente la envidia de aquí de la comarca, ¿no? Estamos prosperando cada día, dando en servicio, en calidad y en limpieza y, en fin, y a los vecinos pues dándole una calidad de vida excelente. Los cuatro años, ¿cómo han ido, alcalde? Bien, bueno, bien. Pues trabajo y trabajo y trabajo. Además ha habido una pandemia por medio, que es que no es cosa chica. Es que exactamente, el tema de la pandemia mal, lo pasamos muy mal. Yo creo que todos los que estuvimos aquí al frente de todos los alcaldes que hemos estado, unos más, a lo mejor unos más y otros menos, pero le hemos pasado mal porque hemos visto vecinos de conocidos de toda la vida, de la forma que han fallecido, las familias no poder velarlos como se tienen que velar, porque aquí hay costumbre de velarlos, y ha sido duro. De hecho, pues yo tuve, pues me dieron un poco de ansiedad, una pastilla, te cuento, una pastilla, me recomendaron una pastilla el otro día al mediodía.
Estrés, demasiado estrés y ansiedad. Y la verdad que, bueno, así nos ha afectado. Yo personalmente me ha afectado bastante. Pero bueno, teniendo un equipo alrededor que trabaja y que arrima el hombro, quizás es más llevadero, ¿no? Sí, la verdad que sí. No puedo tener que ir con el equipo de gobierno que tengo. ¿Más? Para que veas, lo estoy diciendo públicamente. Porque dice que nunca reconozco el trabajo de ellos. No, la verdad que tenemos un buen equipo de gente trabajadora y están ahí para lo que están siempre, para trabajar. Y estamos para trabajar por el pueblo, simplemente. Y trabajamos por el pueblo, de hecho lo hacemos. Estamos las 24 horas disponibles, que lo sabe la gente de aquí del municipio, que a la hora que nos llamen, que estamos ahí. Alcalde, ya que estamos en Doifontes, yo creo que me recomiende cuatro puntos, algunos sitios específicos que son imprescindibles cuando uno llega aquí. Bueno, aquí donde estamos, por Hombre, ejemplo. esto es maravilloso, fíjate. Pero bueno, el Parque Natural del Nacimiento, que es donde, bueno, ve y nace el agua, donde está, brota el agua. Luego tenemos rutas de senderismo, tenemos las atalayas árabes, tenemos las trincheras de la Guerra Civil, unos restos romanos que tenemos también, la Venta del Nacimiento, que ahí es donde estuvo pernoctando San Juan de la Cruz. Dedicó varias poesías al municipio de Disfonte. Y Santa Teresa de Jesús también, estuve ahí pernoctando. Ah, sí. Sí, es curioso, ¿no? Pero poco a poco, bueno, va buscando la historia de aquí del pueblo y tiene bastante historia. Todas esas historias desconocidas Sí. que muchas veces, bueno, hasta que alguien no llegue y no lo cuenta, como estás haciendo en este momento, pues no caemos en la riqueza que tiene Granada. Pues la verdad que sí, vamos, ayer mismo, de hecho, tuvimos ayer un encuentro de grupo de desarrollo. De hecho, vamos a hacer una ruta turística y Disfonte fue ayer el pilote fue donde por primera vez ha hecho. Vamos a hacerlo en toda la provincia, dar a conocer nuestro municipio. Pues yo, hombre, yo ayer después darle las gracias al grupo de desarrollo, a la delegada de agricultura, que estuvimos prácticamente aquí todos los días. Y fue simplemente yo en la presentación, pues lo mismo que os estoy diciendo a vosotros. Es darnos a conocer dentro de la provincia, que hay algunos pueblos bueno, que la gente los desconoce y cada pueblo tiene su rincón, su riqueza y la maravilla que tenemos en la provincia. Lo desconocemos. Alcalde, yo me voy a dar una vueltecita por Deifontes y lo primero que vamos a hacer es irnos a ver las luces de Navidad. Vamos, cuando Sí. queráis. Pues señores, ¿le apetece conocer el primer pueblo de Granada que se ha iluminado en Navidad? Vamos a estar de día, pero da igual, lo vamos a conocer igualmente. Nos vemos ahora. Las luces de Navidad, yo le he dicho al alcalde Francisco, nos acompaña, evidentemente. Hombre, ¿cómo no te voy a acompañar en mi pueblo? Mejor anfitrión imposible, nos hemos metido aquí porque este es uno de los reclamos, ¿no? De las luces de Navidad de este año. Sí, la verdad que sí, aquí bueno, pues vienen los niños con los padres, con las madres y bueno, se meten aquí dentro y te echan fotografías y bueno, luego después pues van a los negocios, a los bares. Tómate algo. Hombre, que están cerquita. Esto, la verdad es que esto es un reclamo de esos de los que hablamos para salir a la calle, para, oye, vamos a ir a hacernos una foto al muñeco de nieve que hay en la plaza. Sí, aparte que te echan la fotografía en el muñeco, viene gente de fuera y ya, ¿este muñeco dónde es? Pues en Defonte, ¿no? Y le damos también publicidad al municipio, Hombre, que por es supuesto. lo más importante, darle publicidad al municipio y dar a conocer el municipio. Porque no solo se vive de la gente que aquí vive, sino de todos los que vienen. Hombre, exactamente. Mira, estamos haciendo un montón de actividades. De hecho, este domingo tenemos una exposición de pastores alemanes, que es a nivel internacional. Pues los hoteles de aquí de Disfonte ya están llenos. Vienen el sábado por la noche, ya pernoctan aquí, comen aquí y todos los domingos en actividades. Vamos a salirnos para afuera, alcalde, Sí, el si reloj no de te la radio, ¿no? importa. Sí, pero bueno, en la plaza donde nos encontramos, dinos dónde estamos ahora mismo. Pues estamos justamente prácticamente casi en el centro del pueblo, en la Plaza Nueva.
justo al lado del ayuntamiento. El ayuntamiento, la iglesia parroquial, local de repentinista, Ignacio Mundi de Paz, escuela de baile de danza. También tenéis escuela de baile de danza. Sí. Tenemos de todo. Ya estamos, hemos dotado el municipio de todas las actividades. De Fonte está completito. Estábamos viendo ahí la iglesia de San Martín, centro neurálgico también en muchos momentos, ¿no? del pueblo. Pues la verdad que sí. Es lo bueno, antes de que estuviera en la Plaza Nueva donde estamos aquí, estaba la iglesia. Yo la conozco prácticamente casi igual. Hombre, se le hizo una reforma natural, ¿no? Teteado, pero se ha intentado conservar todo lo que es la fachada. Poquito a poco hay que ir, bueno, dando vida, reformando algunas cosas, conservando, la conservación también tan importante, sobre todo en lugares históricos como el que estamos. El conservar, yo siempre apuesto, aunque diga mucha gente, lo antiguo, ¿no? Lo antiguo es la vida de un municipio, es la historia del municipio, y dejas perder lo antiguo, yo creo que perder parte de la historia del municipio, toda la parte. Decía un amigo mío que la historia y las tradiciones de los lugares es lo que hacían pueblo a los pueblos. Exactamente. Dios, que me gusta que sea pueblo, siga siendo un pueblo. Los pueblos ya dormitorios como la Milla, por ejemplo, o pueblos grandes, pues no. Que tenga sabor como el que tenemos en Disfrute. Sí, que salgan los vecinos, que nos conozcamos los vecinos, que salgan los niños te conozcan y bueno, y en verano pues todavía alguna gente mayor sentarse en la silla, en la puerta, el hablar, el que bueno, que tú tranquilamente dejes el niño, ¿no? Porque el que niño no se va a perder, ¿no? Seguridad hay, me comentaba antes el alcalde, de los pueblos más seguros, ¿eh? De momento sí, seguridad, apostamos mucho por la seguridad, perdón, para que todo el mundo esté tranquilo. La verdad que sí, de momento, hombre, hemos tenido, como todos los municipios, hemos tenido cosas puntuales, ¿no? Pero se apuesta mucho por la seguridad. Desde entonces, bueno, pues aprende uno y apuesta uno más en seguridad. Yo les voy a dejar que vean un poquito las luces de Disfontes, que recorran las calles, y me voy con el alcalde a otro punto. No vamos a decir dónde, ahora no. Lo descubrimos. Vale, de acuerdo. Señores, les dejo con las luces de Navidad de Disfontes. ¿Cuántos años en Disfontes? Desde que nací hasta hoy. ¿Esos son cuántos años? 69. ¿69 años? 69. ¿Y el 54? Usted ha vivido la evolución del pueblo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Pues mucho. Hombre, antes había nada más marranos y cabras, hoy ya vamos criatura. ¿Qué es lo que más le gusta de Disfontes? ¿Por qué? Hombre, me vi una buena entera, coño. ¿Coño, que ha dicho malamente? El primer pueblo que inaugura la Navidad este año, con las luces. Sí, eso me he enterado, me lo ha dicho don Francisco. ¿Están contentos? Sí. ¿El pueblo por buen camino? Hay veces que no, como todos los sitios, como en todos lados. Es un cacho de un gran hombre, para mí es un amigo, ¿no? Pero ya está. ¿Qué destacaría de Disfontes? Si tenemos que decirle a la gente que se venga a Disfontes. Que no vengan, estamos agustico los que estamos. No es verdad, Paco, que los que estamos agustico. Tiene que traer a más gente, ¿sí? No, que los que estamos más a gusto. ¿Quiere venir a alguien? Pues, ¿no? Que viene a visitarlo. ¿Usted cuántos años lleva en Disfontes? No, ¿Desde que nació? Que nací, tengo 63 años desde que nací y vivo en Disfontes. ¿No se ha venido nunca aquí? No. Francia. Está en Francia, emigrando como todo el mundo, pero siempre en Disfontes. ¿A qué se dedica? ¿O a qué se ha dedicado? Yo trabajo en el campo, en la agrícola. Es importante también la agricultura para Disfontes. Pues claro, es mucho también. Ya ha empezado la aceituna y antes emigrábamos, íbamos a Francia, a las fresas, a la cereza. Bien, vivimos bien.
En 63 años, ¿cómo ha cambiado Dave Fonte? Mucho. Yo me acuerdo cuando era un niño, que no estaba el pueblo así, entonces había ahí unos pilares grandes, había mucho ganado, había unas escaleras, había... Para mí ha cambiado mucho. Esto ha evolucionado mucho, cada día más. Para mejor. Para mejor, claro. Bueno, ¿estás contento? ¿Cómo está el pueblo hoy día? Sí, yo normalmente sí. Ahora estamos mejor que estábamos hace 60 años. ¿Mayor calidad de vida? Hombre, normal. Pues muchas gracias. Vale, a ustedes. Si hay algo de Francisco, de lo que tenemos que hablar en Dave Fontes, su nombre lo dice, Fuentes de Dios, es del agua. Fundamental, clave, bueno, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia. A lo largo de la historia, el agua en Dave Fontes ha sido clave para todo. Creo que hemos sido siempre frente de guerra, de todas las guerras, creo que así, ¿no? Porque donde había agua, había vida. Y aquí Dave Fontes es Fuentes de Dios. Porque ahora mismo Dave Fontes surte de agua a gran parte de Granada. Prácticamente a toda la provincia de Granada. Arbolote, Peligro, Chaparra, Valderrubio, Maracena. Pues, según unas casi 200.000 personas de agua, de consumo humano, para el grifo. O sea que como falta aquí el agua. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué época tiene el protagonismo que tiene Dave Fontes, el manantial de Dave Fontes? Desde el tiempo de los visigodos, y antes de la Reconquista, y luego los restos romanos que hay también, y luego bueno, y los árabes, pues bueno, los árabes, yo creo que era la cultura que más apreciaba el agua, y bastantes restos árabes, y era la frontera prácticamente, luego una venta del nacimiento, que era donde paraban las diligencias que vienen de Madrid hacia Granada. Hay Pernorto San Juan de la Cruz, que dedicó varias poesías de Dave Fontes, y Santa Teresa de Jesús también. Y bueno, poco a poco estamos sacando la historia de ahí de la curia, y creo que hay bastante más gente de aquellos tiempos que Pernorto y estuvo aquí. Porque además Dave Fontes estaba en un sitio clave, ¿no? Entre Bailén y Granada, ¿no? Exactamente, entre Bailén y Granada, y era el paso de diligencia, que decía antiguamente. Y además con el agua también como protagonista fundamental, me decía, causante de muchas de las guerras. Pues sí, por desgracia sí. Guerra, a veces el ser humano algún día nos acordamos de que no hay que hacer tanta guerra, hay que hacer más buena persona. Un poquito de más empatía, que yo siempre digo esa palabra. Un poquito de tener un poquito de más empatía entre nosotros. Sí, de saber soportarnos un poquito más. Como seres humanos, supuestamente deberíamos ser más racionales que los animales. Y cosa que no estamos demostrando, no estamos cargando el planeta. ¿Cuántos puntos de agua hay en Dave Fontes? No sé ni si te lo sabes, porque imagino que serán muchos siendo tan protagonista en este pueblo. En Dave Fontes prácticamente en todas las calles hay un pilar. ¿Sí? Igual que este, sí. Y luego, aparte, en el campo pues, está la fuente de la viña, la fuente de la salud. La fuente de la higuera y en la sierra también hay fuentes, pero actualmente la fuente que está echando agua es la fuente de la viña. La fuente de la salud está ahora un poco seca, luego en invierno ahora echa poco agua, pero en verano como no está lloviendo, los manantiales se están secando. Falta agua, yo no sé lo que hay que hacer para pedir que llueva, pero vamos, hace falta. Si para que no llueva se llevan agua a Santa Clara, ¿alguna fórmula habrá también para que llueva? Pues no contamina tanto el planeta. Por ejemplo. Tan simple como eso. No contaminas tanto el planeta, porque de hecho en la pandemia creo que nos enseñó todo. Lo que pasa es que las cosas no dormían muy pronto. Cuando nos estuvieron encerrados, el tiempo cambió. Estuvo lloviendo, cuando debía de llover, este tipo prácticamente más lloviendo. Los animales pues, venían cerca de la ciudad, de los pueblos que lo hemos visto en todos lados. La naturaleza de por sí en Granada mismo, ¿no? Se veía lo que decían antiguamente el tomero de Granada, la contaminación se fue. Y yo creo que nos deberían encerrar dos meses o tres meses al año, pero a todos los seres humanos. A veces bueno, que lamentábamos algún día. Claro. Se equilibra un poquito. Siempre digo que la naturaleza está súper bien equilibrada, estudiada, todo funciona hasta que el hombre mete la mano. Es así,
Es decir, hasta hace poco, bueno, esta mañana hace un poco de frío, pero que frío, frío lleva haciendo aquí una semana. Y estamos prácticamente en Navidad, ¿eh? ¿Y esto no es normal aquí? No, normal no. Lo normal no. Los animales están locos. No saben si hace un niño, no hace un tío. Los conejos no saben si van a criar o no van a criar, porque la hierba está como está, está todo seco, no tienen prácticamente comida en el campo. Y ahí, entre todo, entre la sociedad de cazadores que tenemos que hacer, ¿no? Que se han hecho pozos de agua para que los animales puedan tener puntos de agua. Y ya de hecho, bueno, pues al manantial del río, pues animales que cabras montezas, marranos, balizas, que nunca han bajado aquí al pueblo, pues tienen que bajar los animales a buscar comida y a buscar agua. Yo te preguntaba, te decía lo del agua que tú me decías antes, ¿no? De que ha sido también mucho causante de alguna de las guerras. Para enlazar un poquito con que Deifonte es verdad que fue uno de los grandes afectados en la guerra civil. Y esta plaza también. Sí. Esta plaza era el centro de. Era el centro que había antiguamente, la plaza, ¿no? Porque había pocos edificios, estaba este edificio, estaba el ayuntamiento que existía y aquí, bueno, pues el tiempo de la guerra civil fue una depresión dura. Que era una pena, ¿no? Que hubiera en aquellos tiempos tanta poca cultura, tanta poca entre hermanos y familiares y amigos, pues entre uno y otro dijeran que esto que lo otro y simplemente con el hecho de ansia de poder y algunos pues los mataran. Hubo muertes, bastantes muertes entre familiares. Y eso, pues, aquí ha estado perdurado hasta hace poco tiempo, ¿no? Fue devastada Deifonte por la guerra civil, fue muy, muy asediada, fue un lugar duro y tenemos clara muestra con las trincheras, ¿verdad? Sí, quedan todavía restos de las trincheras de la guerra civil, donde bueno, pues estaba ahí el frente, en este lado estaba el frente rojo, ¿no? Y en aquel lado estaba el frente nacional. Y luego estaba también el Peñón de la Mata, que está justamente al lado, que también pues, bueno, fueron ahí enlaces de guerra duros. Murió bastante gente ahí, en esta tierra. Alcalde, ¿qué te parece si nos vamos y nos enseñas las trincheras? Nos vamos a verla. Venga, vamos a hablar un poquito de historia. Hemos llegado a... La verdad que sorprende, Francisco, cuando llegas aquí, no solo por el paisaje, sino por lo que supone en cuanto a la memoria. Hablábamos de cuánta y cuánta gente habrá muerto aquí. Pues la verdad que esto fue frente de guerra también. Defensiva, fue un área defensiva. Ahora vamos a ver un búnker que hay aquí. Pues conseguimos con los años a gente que estuvo aquí luchando que vinieran por aquí. Porque justamente ahí abajo estaban puestos los nombres de los batallones, están nombres puestos de ellos. Y nos contaban, bueno, que ahí, bueno, subían los nacionales, subían hacia arriba. Y desde ahí, desde el búnker, bueno, pues le daban con el gatillo y eran vainas gordas y prácticamente cortaban los cuerpos humanos. Porque aquí, restos de metralla... Sí, aquí vienes con restos de metales y encuentras por todos lados. De hecho, cuando se podía, lo diríamos entre comillas, ¿no? No estaba tan perseguido lo que era lo de todo, de metales. Pues hemos venido aquí, yo venía aquí vinimos una vez con un hombre y era, bueno, te pitaba aquí instante, ¿no? Y sacaba la faena de, pues identificas que eran balas de Alemania, de los nazis, abastecían aquí de armamento a los nacionales y también munición rusa, también, había por aquí. Estas partes que estamos viendo aquí, todas estas piedras, son parte de las trincheras. Algunas no se conservan, la mano del hombre siempre hace de las suyas, pero me dices que llegaban hasta allá arriba y atravesaban todo. Sí, justamente el Peñón de la Mata. Desde el Peñón de la Mata venían por aquí, que era defensivo, hacía todo el cerco a la Atalaya, a Deifonte prácticamente, ¿no?
Esto, pues mira, esto estaba hace poco que estaba puesto de pie. En algunos trozos de allí más escondidos, es verdad que se conserva. Aquí, bueno, pues la gente no tiene otra cosa que hacer que venir y volcar las piedras y hacer desaparecer parte de la historia. O sea, estas piedras de aquí son parte de las trincheras de la Guerra Civil. De las trincheras, exactamente. Como podéis ver ahora, desde Corundro, sí se ven, se conservan, se ven más lo que es la trinchera, todas las trincheras. Pero aquí, una vez que tú estabas abajo, estaban elevadas, las piedras estaban puestas, ¿no? Una sobre otra, como las dejaron cuando acabó la guerra. Pero bueno, siempre hay gracias de todos lados y gracias a ellos, y las puercas las tiran, y en fin. A ver si nos dan una ayuda, una subvención, pues, para intentar recuperarla, pero pues, para que la gente, traerla aquí a la gente y que vea lo que, bueno, explicarle más o menos lo que fue la guerra, para que no se fuera a repetir. La gente debe de conocer toda la historia de España, la buena, la mala y la regular. Toda la verdad. Bueno, estamos viendo ahí ese búnker en el que, Francisco, si quieres, entramos, sí, y lo conocemos. Claro, pasamos a verlo. Vamos. Bueno, impone, impresiona entrar en este espacio. Pues tú imagínate aquí cuando estaban en plena guerra, aquí metidos, y ahí tenían lo que era la metralleta, porque yo no sé, de armas no soy tampoco un gran estrategia, pero bueno, aquí nos contaban que, bueno, que aquí estaba puesta la ametralladora, y desde aquí cuando venían, pues... Desde aquí donde, bueno, sí, lanzaba esa ofensiva, ¿no? Sí, exactamente. Era la parte que venían de aquí, porque justamente el Peñón de la Mata está un poco más arriba. Y toda esta parte de aquí la tenía cubierta, por aquí, con el búnker. Pero justamente ahí un poco más abajo, pues también hay rocas más naturales, que hay como una especie también de búnker. ¿Cuánto tiempo podían pasar aquí? Aquí hasta que acabó la guerra. Yo, la gente me contaba que aquí estaban aquí, y bueno, luego era gracioso, ¿no? Porque, bueno, un bando se quedaba sin tabaco, el otro se tenía papel, y hacían un alto fuego y intercambiaban papel y tabaco, en plena guerra. Pero imagino que comida, agua y demás también... ¿Tendría que venir de algún modo? Sí, lata. Aquí abastecían de... Bueno, del pueblo abastecían algo de comida, de la gente que tenían allá abajo. Pero aquí prácticamente lo que había era latas de conserva. Tienen latas de conserva aquí. Incluso estamos viendo ahí algunos huecos, ¿para qué era? Pues eso, según me explicaban, era para dejar ahí lo que era el tema de la metralla, para las humedades. Ah. Para las balas, para que no cogiera humedad. La verdad es que cuando uno, yo que nunca he estado en un espacio así, encuentra esto con estas condiciones, puede hacerse un poco una idea de lo que tenía que ser, y ahora estamos en paz. Hombre, no es agradable estar aquí metido, pero tú fíjate que el tiempo de otras personas que metía las 24 horas, de día y de noche. Qué barbaridad. Lo que pasaba, ¿sí? Exactamente. Bueno, un pueblo que estamos viendo está, no solo fue afectado por la guerra, sino que conserva también esta memoria que está presente, que también, bueno, para que todos aquellos que pasan por Defonte puedan ser conscientes un poquito de aquel tiempo. Pues la verdad que prácticamente la historia de un pueblo, si se pierde, creo que se pierde toda la historia de este pueblo. Entonces, es conservarla, explicarla, y bueno, no es que decir de mal a una persona ni a otra, no, simplemente contar lo que pasó. Ni que sea una verdad ni que sea una mentira, simplemente el hecho de que, bueno, que aquí ha pasado unas cosas. Y esa historia, pues contarla para que la gente joven, pues, sepa de lo porque estamos y estas libertades que hemos conseguido. Que esto no ha venido caído del cielo, esto ha sido falta de, bueno, de mucha lucha de nuestros mayores, para que tengamos derechos. Y ahora, bueno, y no hay que pasar tanto de la vida como pasa la gente joven, que pasan demasiado. Francisco, ¿qué te parece si para despedir este paseo por Defontes nos vamos fuera y terminamos con ese paisaje maravilloso? Nos vemos ahora.
Francisco Abril, ha sido un placer dar una vuelta por Deifontes, conocer algo, esto nos llevaría mucho tiempo conocerlo, pero bueno, parte de la historia, conocer un poquito más el pueblo, la historia del agua, la historia de las trincheras. Gracias. Han quedado muchas cosas en el tintero, ¿eh? Hay que volver con más tiempo. Falta el parque natural, falta la ruta de senderismo, falta las ruinas que tenemos también, donde pernoctó Santa Teresa, donde estuvo San Juan de la Cruz. Pero bueno, hoy me di por satisfecho que algo de Deifontes, de publicidad, la vamos a dar al pueblo, ¿no? Y a dar a conocer algo. Y historia, nosotros felices, ¿eh? Sí, eso, pretendo siempre que todo el que venga aquí que sea feliz. Y esto, pues mira, una cosa inusual. Maniobra aquí del ejército, pero bueno. Maniobra del ejército, señores, les dejamos con estas imágenes de Deifontes. Hay que venir, alcalde, gracias. Oh, oh.